Señor relator, el Estado mexicano insiste en retroceder en materia de política migratoria. A finales de 2021 se identificó una faceta de los pushbacks que ha contado con la participación de agentes estatales y no estatales, y que consistió en hacer ingresar a territorio mexicano a un gran número de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos con la única finalidad de trasladarlas hacia la frontera sur y obligarlas a cruzar a Guatemala, sin considerar si era su país de origen. Las autoridades no realizaron un registro adecuado de las personas que ingresaron al territorio, tampoco un estudio individualizado de los casos para identificar sus necesidades y condiciones de vulnerabilidad, ni se les informó sobre su derecho a solicitar y recibir asilo o las opciones de regularización migratoria. Simplemente se les obligó a abandonar el país a pesar de que algunas mencionaron su necesidad de pedir refugio, violando el principio de no devolución. La actuación de las autoridades estuvo caracterizada por su secrecía y discrecionalidad, y expuso a las personas que fueron detenidas arbitrariamente a ser revictimizadas, al generar condiciones propicias para el tráfico de personas, el reclutamiento forzado o la desaparición. Por ello, solicitamos su asistencia para que México garantice el respeto al derecho a migrar y a buscar y recibir protección internacional, y que se establezcan mecanismos efectivos para frenar expulsiones secretas, colectivas, sumarias y en cadena de personas en contexto de movilidad. Muchas gracias.